perdido el que está en este canal, que yo siempre estoy activa en el otro canal, en el canal de Tradiciones. Si escuchan música son los carros pasando, porque están en la sala de la nueva casita. Y es que hoy vamos a... ¿Qué hago en la cámara aquí ahora? No sé, pero tú pusiste ahí, que te iba a dar. Ah, sí, que no lo sé, yo me quedé aquí en la cámara, déjame salir. Me quedé así. Yo te iba a llamar de fútbol para ayudar, pero bueno, tú quieres estar ahí, sí. Sí, realmente, que no tenía mucho olor, que estaba ahí parado en la cámara así, nada más con la cabeza que sí. Ay, mira, madre. Pero nada, lo que yo estaba haciendo en esta casita era estar ahumando el arbolito de Navidad. Estoy muy emocionada, producción. Es que tú eres producción, recuerda que tú eres producción siempre en los videos. Producción del arbolito. El chan está dentro de esta cajita y lo que ustedes no saben es que, miren, recuerden que me habían hecho unos envíos a una persona muy especial que nos quiere mucho, mira, Daniel. Y bueno, ella nos había hecho otro envío, pero ese video no se grabó, o sea, se grabó, pero el audio no se grabó y nunca, jamás se los pude enseñar. Les voy a dejar una toma aquí de cuando yo abrí el arbolito, eso fue en la otra casa cuando estaba allá. Y es que ya me estaba preparando para Navidad, es mi primer arbolito, nuestro primer arbolito. Adelante, producción. Ahora sí. ¡Ah! Y miren, yo cuando lo abrí me quedé loca, como pueden ver seguro en pantalla ahí, no se lo deje, porque dice, ¿cómo un arbolito cabe aquí? Pero es que lo estaremos viendo en unos minutos. Bueno, miren, esta es la sala. Yo no lo he hecho de house tour, tengo que hacérselo, la verdad, no tengo tiempo. O sea, miren, no, pero yo no me la tomo, pero he hecho el triple. Entonces, esta es la sala y estaba pensando en ponerle acá. Qué buena idea. Si la idea creo que te la di yo. No, es la autoridad que pensaba en este lugar. Yo dije. No, tú pensabas en ese lugar. Y yo dije este lugar. Y después también llegaron personas que no me muestran aquí porque al entrar a esta puerta, lo primero que es hablar de la política. Entonces creo que lo mejor va a ser esto, porque vamos a entrar esto a otro lado. Claro. Vamos a ver la solución. Para acá. Para, hey. Digo, que ni siquiera nos estamos, yo no tengo confío ni nada. No, no. La realidad es que muy poco tiempo hasta empezar. Oye, pesa un poquito, yo no sé cómo pesaba nada. Este regalo del periódico que ustedes ven ahí, nos asusten, es que aquí se recibe el periódico diario y lo guardamos ahí para leer los periódicos. Pero la realidad es que no se lo guardamos. Así que ni esta lámpara. Bueno, entonces este va a ser el huequito donde vamos a armar. Aquí nos mandaron todas las cosas, no fue solamente el arbolito, nos mandaron todas las canciones. Quiero aclararle que si está así es porque ya lo usamos antes. Sí, cuando nos fuimos a mudar, teníamos todas las cosas así, súper desordenadas en el cuarto y ya nos quedaba la última noche ahí. Bueno, tuvimos que conectar, creo que fue la computadora un momento, ¿no? Sí, la computadora. Y necesitábamos esto más cerca porque habíamos la mesa del escritorio y tuvimos que utilizar esto. Miren esto. ¡Qué belleza! ¡Dios mío, qué grande! Y es súper grande, la verdad. Madre mía, qué grande, miren, miren, qué grande. Este es mi tamañito casi. Este es mi tamaño. Ahora, esto aquí, vamos a darle un momento. Tengo miedo de hacerlo. Esperemos que pase el siguiente, se pueda comer. Literal, en Cuba es así, o sea, hay pregoneros que pasan por cada calle, en cualquier tipo de horario, lo mismo que por la mañana, por la tarde, por la noche. Ahora fue un carro. Miren, les muestro aquí algunas cositas, la verdad no tocaba mucho, no sé si estas cositas son extras o es que literal se les cayeron del arbolito, la verdad. Aquí están las cositas para armarlas. La estrellita, ay, las lucecitas que me envió, que son súper bonitas. Ay, por aquí hay un manual de cómo se arma. Ahí está el manual. Genial. Este puesto para conectar las lucecitas. O sea, es que literal lo pensó en todo. Ella es espectacular. Y vamos a abrir el manual. Vamos a ver. Dice, esto es todo lo que tiene que traer, ¿no? Lo primero es esta cosa de aquí. ¿Quieres armarlo junto conmigo? Sí. Ok, esas son las instrucciones, bebé. Dice que lo primero es el palo este de acá abajo. Sí, ponerle nada, mira. Ponerle las paticas, es lo primero que hay que hacer. A ver, hay que hacerle presión fuerte para arriba. Ah, fuerte. Entonces, sería como... ¿Así? Sí. No, 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 así. ¿Así? ¿Así? Perdón, es que nunca pongo un arbolito. Disculpen. Dayan es mi primer abuelito, no mi primer abuelito de toda la vida, porque obviamente en mi casa había un abuelito. Pero muy pequeñito, parecía un bonsai. Era súper pequeño. Pero de así nosotros viviendo juntos, el primer abuelito que tenemos. Qué bueno que ahora cuando termine aquí voy a hacer ejercicio. Por eso está divertida, porque lo necesito. Ah, confirmamos a ver si lo puso bien. Sí, lo puso bien, doy fe. Entonces, segundo paso es ponerle la varilla. Ponle tu boca. Oh my god. ¿Por qué se pierde esa torre? ¿Será que viene ahora? No, es que es duro. ¿Por qué es duro? No, al revés. ¿Y por qué es tan duro? Bueno. Madre mía. Ah. Yo creo que tiene que ser. Lo ponemos en el piso porque es súper largo. Sí, lo veo. ¿Ves? Al revés. Al revés. Duro. Sí. Este tiene la entrada muy pequeña. Vete, tienen que tener los tamañitos aquí y una granja. O hay que aplicarle entonces la fuerza. A ver. Esto sí está bien. Madre mía, estoy armando un rompecabezas. ¿Ves? Y él me estaba echando la culpa a mí. Ay, espera, algo aquí. Ah, te estabas haciendo mal. ¿Ves? ¡Qué sí, falta tamaño! ¿Ves? Yo no soy tonta. Creo que es por tamaño. Sí, pero mira, aquí lo dice. Hay momentos en que... Eso pasa por no leer las instrucciones. Mira a ver si tiene algún numerito de A, B, C, D, como ese. No, no dice el número. O sea, y yo número de A, B, C, D, Dios mío. Letra de A. Tranquila, yo siempre te entiendo. Sí, gracias a Dios siempre me entiendo. ¡Ah! ¡Al fin! ¡Oh, my God, qué pelea! Sí, pero qué largo está, ¿no? Sí, súper largo. Sí, es larguísimo. Otro trabajo, pero lo conseguimos. ¡Venga! Tengo eso de la bolita armada. El paso 3 sería ya poner el apolito. ¿Sí? Así que vamos a hacer la trasladación. Yo te observo aquí. Yo te observo, a ver. Vamos, te doy ánimo desde aquí. Espera, es que es muy grande cuando lo tengo que hacer. ¿Tienes que ser tú o ayudándome tú? No, sí, incómodo. A ver. Ok, bien, cuidado. No, pero tienes que pararte primero. Sí. Qué delicado. ¡Ah! Madre mía. Qué bonito. Oh my god. Vamos a ponerlo ahora para allá. Está súper bonito. Mira, así me percaté de que sí se rompieron las bolitas con el viaje. A ver si se rompieron. Porque fíjate que les falta estas cositas de acá. Les faltan, mira, esto lo tienen. Parece que sí se zafó normal. Pero al parecer con el viaje, cuando lo enviaron en un día, sí se cambió. A ver. ¿Y no estuvo tapando la cajita? No. Ahora sí. Ok, vamos ahora a poner la estrella. O la estrella debería ser lo último, primero las luces. ¿Qué tú crees? No lo sé. Pon primero la estrella para ir viendo ya cómo es. Yo estoy mirando, a lo mejor cabe, a lo mejor se puede poner, dame la bolita. ¿Tú crees? Vamos a dejarlo de último. ¿Y ya? Sí, vamos a dejarlo de último. ¿Qué vamos a hacer? Sí, una pausa para mostrar los plátanos que... Una pausa. Ya compramos los plátanos, entonces... Miren, la estrella, qué chulería. ¡Adiós! Vamos a poner. Este es uno de los momentos más importantes cuando hacemos una plátanos. Estamos inaugurando el arbolito. Lo que estaba pensando es que el cuadro vamos a quitar de ahí, porque nada que ver con el diseño navideño. No lo sé. Yo sí lo voy a quitar, vamos a guardarlo en el closet o algo así porque nada, sí. O si lo trasladamos más hacia el lado, ¿no? No, vamos a quitarlo de ahí, aquí que nada más sea para el arbolito, que después lo vamos a poner más por la esquina, porque aquí está como que... Sí, igual. Entonces, señores, viene ahora la parte de las lucecitas, miren cómo son. Aquí, la cabecita. También mandamos la cabecita para que podamos conectarlo, ¿sabes? Y la extensión, o sea, todo. Esta es otra parte más bonita de la película de Navidad, y es las luces, o sea, wow. Ay, qué delicadas que son, mira. Tiene como alguna memoria, ¿te fijaste? Sí, de cómic. Wow, yo creo que primero que unas luces así, increíble. Cuidado. Claro, porque esto es como para que tú lo ubiques bien. Aguanta la puntita de esta de acá. ¿Qué cosa? Vamos a ir buscándolo. ¿Te crees que si le pasamos también por aquí? Yo creo desde el triastro. Desde el triastro. Desde el triastro lo vamos a hacer por aquí. Para que salga. Y como para que tú puedas, es como... Este año sí vamos a tener Navidad. Entonces, no la cosa para el problema, ¿sí? Quería como que la luz fuera por atrás, ¿entiendes? Ah, bueno. Pero tomar es súper largo, así que te alcanza el sol. Sí. Qué cómico, porque es como súper flexible. Sí, súper genial. Estoy pensando, de hecho, cuando se va a Navidad, usaron en cuatro las lucecitas estas. Entonces, para canal de YouTube de tradiciones, wow. Estoy desenredado. Está quedando súper bonito. Me encanta. ¿Te viste lo que ponen así enrollado? Sí, creo que sí. ¿O sí o no? Yo creo que sí. Deberíamos alumbrar un momentito para ver cómo va a funcionar. ¿O no? Bueno, vamos a hacer ligando la sorpresa entonces. Sí, es mejor ya la sorpresa al final. Y se va a hacer la luz. Vamos a prender. No me digas que no funciona. ¡Ah! ¡Sí funciona! Yo ya no veía que no funciona y sí funciona. Por la noche la haremos una toma para que vean cómo se ve por todo el día. Déjame tomar la cámara para que se vea mejor. Sí. Miren qué bonito que queda. ¡Ay! Son blanquitas las luces, pero no se aprecia muy bien porque es de mañana, o sea. Temprano en la mañana, pero a la noche le vamos a hacer una broma de cómo le quedó. ¡Oh, por Dios! Vamos a apreciarlo a él solito. Yo pues realmente me siento feliz. Vamos a grabar su testimonio. Bueno, realmente yo me siento feliz. Es la primera vez en el tiempo que hemos de casados que tenemos nuestro primer arbolito. Y hicimos un arbolito bastante grande. Así que eso sí. Me tiene bastante contento ya que por primera vez la casa va a estar bastante navideña. Miren qué chulería. Chao. ¿Ves? Pero sí que quitar ese cuadro ahí, ¿cierto o falso? ¿Qué ustedes creen? ¿Sí o no? Sí.